aquí es que si esto es mucho que analizar. Aquí en Corinto fue donde se hizo el lanzamiento, aquí estuvo el presidente Santos, estuvo el ministro de Salud, el ministro de Justicia en el gobierno de Santos cuando se legalizó la marihuana con fines medicinales. Estuvieron los empresarios, se organizó Caucanabis. Caucanabis era la cooperativa de productores de la mejor marihuana del mundo, la de Corinto. Todo el mundo, eso fue una fiesta con senadores, representantes a la Cámara, ministros, presidente, de todo. Una gran fiesta porque los cultivadores de marihuana de Corinto, a partir de este momento se legalizaban y la marihuana pasaría a ser comercial a TRC Holman. La única marihuana en el mundo que no sirve médicamente es la de Corinto. Tenía que dejarse esa marihuana para el narcotráfico. No sirve medicinalmente. Y hay soportes científicos, entre comillas, que dicen que la marihuana de Corinto no sirve. Entonces comenzaron a sembrar la medicinal en Antioquia, en Boyacá, allá en Cundinamarca y en otros departamentos. Y la de Corinto no podían legalizarla porque el narcotráfico tenía que seguir vigente. ¿Qué es lo que nos pasa a los caucanos? Aquí igual ocurrió con los cultivadores de coca. Los cultivadores de coca se organizaron todos en cooperativas para la sustitución de cultivos. El gobierno no aceptó la sustitución de cultivos. Es decir, que dejaron el Cauca como cultivador de coca exclusivo para el narcotráfico. Esos, los caucanos somos víctimas del narcotráfico y yo quisiera hacer un reconocimiento, Holman, al gobernador del Cauca, a los alcaldes. Son víctimas de este gobierno, de estas políticas públicas que no quieren voltear a ver al departamento del Cauca. Aquí el vicepresidente Vargas Lleras hace 6 años puso la primera piedra para la doble calzada Santander de Quilichao Popayán. Esa primera piedra está llena de maleza porque nunca, y le asignaron un presupuesto, 1 billón con B larga, 1.600.000 millones de pesos para la construcción de la carretera en 4 años. Llevamos 6 años y nunca se inició. La carretera, la transversal del Oriente, la transversal del Libertador, que va de Popayán, Totoró, Inzá, Tierra Adentro, Páez, Belalcázar, a salir al Huila para conectar a Popayán con Neiva y Bogotá. Inauguró el vicepresidente Vargas Lleras hace 5 años, inauguró el puente de Córdoba y al año siguiente se cayó. Es la peor vía de este país. ¿Qué es lo que hacen con el Alfonso, Cauca? Alfonso, lo que usted acaba de recordar me parece de la total pertinencia, es decir, en Corinto, el presidente Juan Manuel Santos inauguró en pleno con su gabinete en la población de Corinto el hecho de la marihuana medicinal. Y después usted me está diciendo que convirtieron la marihuana de Corinto en que la prohibieron para el tema de marihuana medicinal. Dígame, Alfonso, si yo me equivoco en la afirmación que voy a hacer. ¿Eso ha sido obra del Centro Democrático, del gobierno de Iván Duque y de lo que ellos llaman a hacer trizas la paz? Es que es muy evidente, mire, la circunstancia de la firma del acuerdo de paz trajo alegría, trajo tranquilidad, trajo optimismo, trajo organización social para el futuro, porque la gente se entusiasmó
en que al fin se firmó la paz y que comenzaba una nueva etapa para la gente, sobre todo el departamento del Cauca. El gobierno dijo, no señor, ¿cuál sustitución de cultivos? No, aquí vamos a echarle glifosato, que el glifosato no acaba con los cultivos. Eso está demostrado durante todo el tiempo que eso no los acaba. Esa es una disculpa, pero el cultivo sigue y se está agrandando. Yo no sé por qué el gobierno, que tiene las herramientas, porque es que la comunidad dice que sí, acabemos con esto. La comunidad se organizó en cooperativas. Vamos a acabar con la coca y con la marihuana para darle otra imagen, otra calidad de vida a los caucanos. Nos organizamos. Alfonso, ¿usted cree que es el gobierno de Iván Duque, en el caso concreto de echar para atrás este programa de la marihuana medicinal en Corinto, de no avanzar con la doble calzada en Santander de Quilichao, es una política del gobierno de Iván Duque para sumergir al Cauca y para irse en contra del proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos? Claro, no, lo que ocurre es que, pues sí, si hubiera voluntad política, se retoma el proceso de paz, se reorganizan las comunidades, pero no se ha hecho. A mí me parece que el gobierno está haciendo... Aquí mandan a ese señor se me olvida el nombre de supuestamente La Paz. Pero Miguel Ceballos. Miguel Ceballos. Pero no se ven resultados. Aquí viene a calentarle el oído a la gente. Pero ¿dónde están los resultados? El proceso de paz está bloqueado en el departamento del Cauca. Aquí no hay reforma agraria. Aquí se lo denuncio aquí, que no me han parado bola. A ver si por el lado de Holman Morris, el tercer canal, pueden atendernos. El día que se firmó el acuerdo de paz en el Teatro Colón en Bogotá, el superintendente de notariado y registro, ese señor que estuvo en fútbol ahora después de que salió, esta verdad que acá no me dejan recordar, superintendente que estuvo de directivo del fútbol colombiano, que sí, también sí, el superintendente, adelante. Coincidencialmente firmado el acuerdo de paz, usted sabe que el norte del departamento del Cauca fue la gran finca de Tomás Cipriano de Mosquera y del importador de esclavos más grande del mundo, que se llamó Julio Arboleda. Ellos tenían una finquita que iba desde Popayán hasta Cartago. Cuando la liberación de los esclavos y todo este proceso, los negros, los importados del África, asumieron el control y la propiedad de esas tierras. De hecho, el norte del Cauca no ha tenido la propiedad de las tierras en nombre de quien las ocupan, porque eso fue una cuestión de hecho. Cuando se firmó la paz en noviembre de 2016 allá en el Teatro Colón, al otro día el señor superintendente mandó a recoger las oficinas de instrumentos públicos de Santander de Quilichao, Caloto, Puerto Tejada, Corinto. Dice que para hacerle aseo a esos terrenos que estaban ocupados por el mar de caña. Y como ya se ordenaba la legalización de la propiedad rural, no podían legalizársela a los negros que estaban ocupando esas tierras de hecho. Yo no tengo cómo comprobar porque no volví, pero sí tuve una discusión con ellos y el Consejo Municipal y los personeros municipales fueron a
a las oficinas de registro, esas oficinas se las llevaron para Funza, a una bodega en Funza. A los meses las devolvieron, no sé, pero muy sospechoso el aseo de archivos que fueron a hacer a eso allá. Entonces el Cauca es, el departamento del Cauca es una cosa como el papel higiénico. ¿Cómo así, Alfonso? El departamento del Cauca es un laboratorio para toda clase de experimentos criminales. Aquí ocurre todo lo que vemos, pero es con la mirada panorámica desde Bogotá. Y aquí dejan solo al gobernador y a los alcaldes. Aquí no hay inversión fiscal. Veamos y recordemos lo que en su momento dijo el obispo del departamento del Cauca, que en su momento advirtió del recrudecimiento de la violencia en el departamento del Cauca. Veamos. Muchas gracias, doctor Holman. Estoy viendo en el Cauca con mucho dolor el incremento de homicidios de líderes sociales, de sus familias, de sus entornos familiares, y la agresividad y la violencia está llegando a los menores de edad. Ustedes han visto los casos, los hemos denunciado con mucho dolor. Una carta titulada "Dejen que los niños vengan a mí", tomando la frase de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 10:14, y estamos diciendo, por favor, permitan que los niños crezcan en un ambiente de paz, de reconciliación. Pero lamentablemente este año y en este tiempo de cuarentena se han incrementado los hechos delictivos y la muerte de los niños y menores de edad nos duele inmensamente. Es un signo de la degradación del conflicto en el Cauca. ¿Qué es lo que más lo ha aterrado de lo que está sucediendo en este momento en el Cauca? Bueno, hay varias cosas. Una es que hay una onda expansiva del conflicto que va tomando más espacios geográficos, pero hay una onda antropológica, digamos así, una onda antropológica que inicialmente era enfrentamiento entre grupos disputándose el territorio. Y el conflicto entre el Estado y estos grupos beligerantes. Pero en este momento, esa onda antropológica de muerte va tomando también el espacio de los hogares, de las familias, de las carreteras donde se desplazan los campesinos, de los lugares de trabajo. Y están cayendo niños. Es que la muerte de una niña de 9 meses de nacida, de una joven de 15 años y de otra niña de 5 años, tiene que hacernos a nosotros como caucanos, como colombianos, como ciudadanos, como hombres y mujeres, nos debe hacer pensar. Está entrando la violencia a destruir a los más inocentes. Y también mueren ancianos. Y también el conflicto no solamente deja víctimas de los que mueren, que es lo más grave y lo más doloroso, sino de muchos huérfanos y de muchas familias azotadas por el conflicto que está alimentado por el narcotráfico, que tiene tráfico de armas, que tiene mucha violencia y que tiene que ser atendido a tiempo, porque después, si no actuamos en este momento, tendremos que sufrir consecuencias más dolorosas que estas que estamos viendo. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase. Y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.